buenos días de lunes. He disfrutado mucho el fin de semana. Mañana me he levantado, está haciendo mi librito este. He dormido a Noah, he sacado a Gigi, he desayunado, es lo único que he grabado el desayuno. Y ahora estoy contenta porque he hecho algo que llevaba un montón de tiempo queriendo hacer, pero que no sé si es el postparto, el dejar a Noah, no sé, no me decidí a hacer. Y me he buqueado una clase en Barre, me he vestido y todo para ya estar lista, llevo mis leggings y mi sudadera y estoy muy contenta porque voy, bueno, en una hora tengo que salir de casa. Y nada, ahora me he puesto aquí delante de mi ordenador a editar este vlog y intentar sacar cosas hacia adelante. Estoy contenta con eso, con que voy a ir a Barre, no a Barre sino al estudio. Es como necesito salir de casa, por mucho que yo entrene por mi cuenta aquí en casa, muchos días no entreno, me falta la motivación también, como pues de estar en el estudio, ver gente, lo necesito por mi salud mental, porque así que estoy contenta. Y luego esta tarde tengo que ir al dentista. Voy a comer antes de que se despierte, ¿no? ¿Vale? Son buenas tardes, acabo de llegar de caminar, bueno, no, realmente he llegado a caminar hace un buen rato con Pau. En algún vídeo anterior os dije que me había quedado sin prenatales, así que ayer aproveché para ir a comprar las Avenis y como hacía muy buen tiempo después de todas estas semanas de lluvia, me quedé caminando por ahí, me compré un bagel en el sitio este que me gusta mucho y luego me fui y me lo comí frente al mar después de pasear entre Venice y Santa Mónica, el paseo que hay por ahí. Y hoy quiero ir a Target, quería haber ido esta mañana, pero hoy nos hemos levantado un poco más tarde, eso, luego desayuné. Fui a andar con Pau como a media mañana, tranquilamente, volví, bueno, Noah estaba dormido, edité, le di de comer a Noah, hasta ahora que es casi la una y digo, no merece la pena que vaya ahora porque si no vamos a comer muy tarde. Entonces voy a preparar unas ensaladas y después me voy a Target, que tengo que comprar chupetes para Noah y gel de ducha, que no me queda para él y tengo que comprar porque esta noche le toca baño y le encanta el baño a mi niño, así que también salgo, me doy una vuelta, me va bien y cuando vuelva Pau ya habrá terminado de trabajar, que hoy empezó antes. Así que sin más rollos voy a ver qué cocinamos. ¿Qué quieres comer tú? ¿Hacemos ensalada? Aquí tengo hummus, tengo arroz, seitán y ensalada. Thank you.
terminado de comer y he cogido a este señorito porque eso, se despertó la siesta antes de que nosotros comiésemos y antes de que se me ponga peleón voy a aprovechar para irme, así también cuando vuelva ya Pau ha terminado de trabajar y tenemos la tarde para los cuatro. El otro día le compré algunos pantaloncillos y alguna ropa nueva, pero ahora mismo nos vamos, que nos cunda lo que queda de tarde. Es ahora mismo, a ver qué hora es, las 2 y 10 de la tarde, así que es el momento perfecto para ir, estar tranquila allí y tipo 4 estar de vuelta. Increíble lo grande que está este niño, tío. O sea, no me lo creo cómo está creciendo. Sí. Acabamos de llegar a Target. He venido al Westfield de Culver City, que es un centro comercial que tiene de todo, porque hace unas semanas quedé con una madre y me dijo, le he comprado a mi niña no sé cuánta ropa en el Westfield de Culver City porque tiene un H&M enorme, o sea, el que más tiene de cosas de bebé de Los Ángeles. Dijo Old Navy también, que es donde yo le compré a Noah los petitos esos vaqueros. Y luego me dijo también que el Target era enorme, así que digo, ya que voy a Target, me voy a ir a uno a disfrutar dándome una vuelta. Y nada, me pilla 15 minutos de casa, ha sido menos de 15 minutos. Voy a bajar, voy a montar el carro y nos vemos en la tienda. A ver. Mira, ya está todo lo de verano. Qué ganas, por Dios. Aquí están los chupetes y los que yo quiero solo están en la talla 2. La talla 1 son en esos colores, pero me gustan más estos. Así que no sé qué hacer. Mirad, por favor, qué monada de cucharitas por 3,99. O sea, me estoy conteniendo para no comprarla. ¿Qué te pasa, Noah? ¿Qué te pasa a ti? Y esto es algo que me haría mucha ilusión comprar en cuanto se sostenga, para ponerlo encima de la silla. Mira este color, que chulo, rosa chicle. Encima de la silla no, encima de la isla de la cocina o encima de la mesa, y se quedan así sentaditos. Me encanta. Ya que estoy aquí, me voy a dar una vuelta por la zona de casa. Mirad qué sábanas más bonitas para la primavera. Creo que voy a coger este cojín para el sofá nuevo. ¿Os gustan estos dos juntos? Me parecen muy chulos. Nunca compré los cojines para el sofá. Voy a ver los que tienen ahora. Estoy aprovechando ya que estoy en el súper para comprar pasta de dientes, que también chocolate. Lo muy típico es que se hacen cestas de Easter, ¿no? Ahí estaba diciendo la niña, para mi Easter basket, y es que hacen como cestas llenas de chuchería, conejito, muñeco, lo que sea, de Pascua. Y aquí están todos los cubiletes o las cestas para rellenar de cosas de Pascua. La única madre que llega a la casa con el niño dormido y se plantea quedarse en el coche un rato. Se ha dormido hace súper poco, entonces me da la sensación de que si lo saco se me despierta, en cuanto subo arriba se me va a quedar dormido otra vez. Pero real que me estoy pensando quedarme aquí un rato. Lo que pasa es que creo que va a ser una siesta larga, entonces voy a intentar subir.
He llegado a casa sin batería en la cámara y no es mal que por bien no venga porque he editado todo el vlog que estáis viendo. He dormido a Noa, he editado todo el vlog que estáis viendo y os voy a enseñar las tres cosas que he comprado. Es el haul más triste de la historia, pero también el más responsable. Es como que he entrado sabiendo que tenía que comprar. Llevaba en la lista tres cosas, me he traído tres cosas, aunque esta de aquí, el chocolate, no estaba en la lista. Estaban los chupetes, pero los chupetes no estaban. Pasta de dientes, me cogió el paquete este de dos. Y el gel de Noa. Iba a coger otro gel, pero no estaba, así que me he traído ese. Y estoy contenta con que eso, me he dejado el vídeo terminado, lista para el fin de semana. Iba a hacer un bizcocho, pero se me han quitado las ganas. No se me han quitado las ganas de bizcocho, se me han quitado las ganas de hacerlo. Me he tomado un cafelito y un bizcochito de estos hechos, comprados. Voy a ver si termina Pau, a ver si se despierta Noa. Le doy de comer y a ver cómo se plantea el fin de... Alguien está comiendo mandarinas del Costco. Le he preguntado qué vamos a hacer y me ha dicho, es el día de la marmota, que va a hacer masa de pizza. Literal, los viernes son el maldito día de la marmota, ¿eh? Sí, pero yo la verdad es que el viernes llego cansado al final del día. Y hoy en el particular. Pero sí, hoy toca pizza. Mi niño también está cansado porque sigue frítico. Sigue dormido. Traduciendo, sigue dormido. ¿Qué? ¿Vas a enseñar el champú? Ya lo he enseñado. ¿Lo vas a enseñar? Estaba diciendo, Pau, que es carísimo. Cuesta 20 dólares. Pero es que te vayas a creer, hay muchos que cuestan 20 dólares, ¿eh? ¿Sí? De bebé, sí. O sea, 19, 20, 22. No sé lo que cuesta esto en España, pero... son caros, sí. Menos el de la marca Target, que cuesta 3. ¿En serio? Sí. Algo con la chamusquina. ¿No? Todos los demás. En la sección de bebé, claro. Uh-huh. No en la sección de humano. O sea, de humano, de adulto. No, no quiero. Voy a beber agua. Pasear, ¿cuánto? 50 minutos, una hora. Hemos vuelto, le hemos dado su bañito a Noa. Pau se ha puesto a hacer la pizza, yo me he duchado. Bueno, mientras yo le he dado de comer a Noa, Pau se ha duchado. Ahora estábamos viendo un vídeo sobre una cafetería. Queremos ir mañana a Downtown LA y no conocemos mucho esa zona, entonces hemos estado mirando pues un poco para organizarnos, porque entre que siestas, comidas, todo, siempre salimos un poco más tarde de casa. No queremos llegar allí y ver por donde sale el sol. Ahora vamos a ver nuestra serie, estamos viendo Shooter, que es la típica serie que parece mala, pero estamos súper enganchados. Ya no solo me río porque estamos enganchados, sino porque es la última serie que pensaría que estaría súper enganchada. Ahí tenemos una Poppy. Siguiente es una Olipop. Y realmente nos gusta más la Poppy, pero nos estamos quedando sin Poppy.